Carmen Domínguez es matemática y exploradora. Ha hecho un total de 60 expediciones a los polos y es cofundadora del proyecto Glogma que registra el deshielo. Nací en Oviedo y a los 5 años me trasladé a Salamanca, donde vivo actualmente apasionada de la naturaleza en mi búsqueda de una aplicación práctica de matemáticas que yo siempre he considerado muy útil. La acabé encontrando en una conferencia de Adolfo Eraso sobre el glaciar Perito Moreno, que me convirtió en un entusiasta de los glaciares. Estudié matemáticas aplicadas en la Universidad de Groninga y en la Universidad de Salamanca y me doctoré en 1998. Mi primera expedición a Islandia fue en el año 1997. Desde entonces he realizado ya más de 60 expediciones polares, comprometiéndome de una forma auténtica con la investigación y la divulgación de la realidad de los glaciares. Actualmente trabajo en la Universidad de Salamanca como profesora titular de matemáticas, por lo que me doctoré en 1998. Es una asociación científica sin ánimo de lucro, fundada en 2010, pero su origen comenzó en 2001, realizando trabajos en lugares estratégicos del planeta, estudiando la evolución de los glaciares con sensores naturales del calentamiento global, y en 2020 puso en marcha un proyecto para medirlos y alterar sobre su deshielo. Estoy aquí a Carmen Domínguez por su aportación a su campo. Por todas sus exploraciones a los glaciares. Porque me fascina su forma de investigar. Porque me encanta que se haya dedicado a buscar un mundo mejor. Y por su admiración a los glaciares. Muchas gracias, Carmen. ¿Sabrías decirme quién fue la primera mujer americana en viajar al espacio? Exacto, Sally Ride. Kristen Sally Wright fue una física y astronauta de la NASA nacida el 26 de mayo de 1951 en California, Estados Unidos. Pero, ¿cómo empezó todo? Al terminar la secundaria, Sally asistió a la universidad, donde se sacó un máster y un doctorado en física. Sally estaba en su casa cuando vio un anuncio publicado por la NASA en un periódico, demandando personas para su programa espacial. Nada más verlo, Sally se apuntó a dicho anuncio con casi 9.000 candidatos y, en efecto, fue una de las elegidas. Así, en 1978, Sally ingresaba en la NASA e iniciaba una exitosa carrera en el mundo de la aviación espacial. Pero, ¿en qué vuelos participó Sally Ride? El primer vuelo tuvo lugar en 1983 en el transbordador espacial Challenger, misión STS-7. Realizó experimentos farmacéuticos y fue la primera misión en utilizar el brazo robot en el espacio. El siguiente vuelo fue en 1984 en el transbordador espacial Challenger. Estuvo más de 343 horas en el espacio. Increíble, ¿no? Para el tercer vuelo se estuvo preparando 8 meses, pero ocurrió el accidente de la nave espacial Challenger, mientras Sally entrenaba para el vuelo. En este suceso fallecieron 7 astronautas y Sally se quedó investigando detalles de lo ocurrido. Después de la investigación, le destinaron a la oficina central de la NASA. Allí llevó a cabo un esfuerzo de planificación estratégica, escribió un informe, El liderazgo y el futuro de Estados Unidos en el espacio, y fundó la Oficina de Exploración de la NASA. Después de dejar este cargo, Sally trabajó durante un tiempo como profesora de física en una universidad. Desgraciadamente, Sally Ride falleció el 23 de julio de 2012, tras padecer un cáncer de páncreas. Pero aún así, hoy en día es recordada con cariño y admiración. En nuestra opinión, Sally Ride fue una científica ejemplar, ya que fue la primera mujer americana en viajar al espacio. Además, escribió un informe que ayudó a hacer grandes descubrimientos en la NASA. Hoy, 26 de agosto de 2028, se cumplen 110 años del nacimiento de Katherine Johnson, en 1918. Uno de sus grandes logros fueron los cálculos de la mecánica orbital, los cuales fueron indispensables para los primeros vuelos espaciales. Lamento interrumpirte, pero tenemos noticias de última hora. En el mundo se están produciendo varios tipos de desastres naturales. Rogamos a los espectadores que se queden en sus casas hasta que pase la borrasca Rafael. ¿Habéis oído las noticias? La tormenta se está poniendo muy rara. Será mejor que no salgamos hoy. Tiene razón. Sí, mejor nos quedamos en casa. ¿Esa no es Katherine Johnson? Me parece que sí, vamos a hablarle. No, creo que no deberíamos molestarla.
¿Bromeas? No todos los días podemos hablar con un medalla de oro del Congreso de Estados Unidos. Además, es una de las principales figuras que se encuentra dentro del Salón Nacional de la Fama de Mujeres. Disculpa, señorita Johnson. Hola. Somos unos grandes admiradores suyos. ¿Podríamos hacer una entrevista? Hola, chicos. Estoy un poco ocupada, pero... ¿Qué? Espera, ¿quiénes sois vosotros? Estamos mucho por la NACA. Y no sabemos cómo, pero hemos venido para aquí. Nos encanta el trabajo que está haciendo. Me alegro saberlo. ¿Qué queréis saber? Primero, ¿podría contarnos algo sobre su etapa como estudiante? Bueno, yo siempre fui una muy buena estudiante y a los 14 años me gradué de la escuela secundaria. Y al año siguiente entré en la Universidad Estatal del Fin Occidental. No tuvo que ser nada fácil, teniendo en cuenta que ha sido una de las primeras afroamericanas en lograrlo. Pues sí, y sigue siendo difícil. Lo que pasa es que estoy aquí para luchar por la igualdad de oportunidades. ¿Pero no realizaste grandes cálculos para los primeros vuelos espaciales? Sí. Yo contribuí a los cálculos de la misión Mercury y también a los de la misión Apolo, con la cual el hombre llegó por primera vez a la Luna. ¿Todos esos cálculos los hiciste de cabeza? Claro, ¿cómo si no? Buah, yo no podía hacer esos cálculos así como tú. ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces juntos aquí? ¿Tú no eres el presentador de la televisión? Venimos a hablar con Katherine Johnson, y la verdad, no sé cómo hemos venido a parar aquí. ¿Katherine Johnson? ¿No había fallecido en 2020? Todo el mundo sabe que ha contribuido mucho al mundo de la física y la espacial, pero no todo el mundo sabe por lo que ha tenido que pasar para llegar a ser una persona tan importante. Sí, ella fue una de las primeras mujeres afroamericanas en trabajar en la NASA. Sí, lo que quería decir es que fue una gran defensora de los derechos de oportunidades, tanto en el ámbito científico como tecnológico. Además, desarrolló un sistema de navegación que permitió una mayor precisión a la hora de calcular la posición de los astronautas. Sí, y por último, contribuyó a mejorar la seguridad de las naves espaciales. Bueno, con todo esto puedes hacer un programa después.